realidad nosotros como jóvenes de la comunidad nos estamos organizando para que la comunidad vaya viendo la importancia de poder establecer un vivero comunitario para producir especies nativas, pero también desde que la gente nos empieza a decir qué tipo de árboles quieren sembrar, por ejemplo, la caoba, el cedro, nogal, son maderas preciosas que la comunidad lo necesita para establecer sus parcelas, las orillas de los ríos, y así poco a poco ir involucrando a la comunidad. También tenemos pensado trabajar con la juventud mediante talleres para que vayan como reconociendo toda esta conexión de la red de vida. También vamos a trabajar con los niños mediante talleres, educación ambiental, para que ellos también se conecten con todos estos saberes de reforestación. Este apoyo es gracias a la organización de GrowHead, que nos apoyó a la recaudación de fondos para poder cumplir este sueño de la comunidad de tener un vivero comunitario, gracias a todos los que aportaron a esta gran iniciativa, que la comunidad surge desde el plan de vida, que la comunidad necesita tener un vivero comunitario para que se pueda obtener las plantas fáciles dentro del mismo espacio. Entonces, el plan de vida lo menciona las personas, mediante consulta del barrio, que las personas fueron mencionando de reforestar áreas comunitarias, de reforestar zonas, parcelas donde la gente vea la necesidad de ir reforestando. También, pues las mismas personas van diciendo qué tipo de plántulas necesitan, como mencionaba ya algunos, y también vamos a ir coleccionando semillas. La recolección de semillas va a ser igual mediante la comunidad, que nos vaya ayudando a recaudar más semillas mediante las temporadas. También eso nos ayuda mucho, saber qué temporadas dan semillas los diferentes tipos de árboles. Este es el vivero comunitario, ya está instalado, tiene su sistema de riego y este es un trabajo comunitario que se realizó en colaboración con las autoridades de la comunidad de bienes comunales y en colaboración con GrowHead, que nos que se realizó la recaudación internacional, y gracias a las personas que están preocupados por el cambio climático, por lo cual donaron recursos económicos para beneficiar a esta región. Es por ello que tenemos ya la instalación del vivero comunitario. Ya tiene la capacidad de 10.000 plantas. Este vivero comunitario, pues se piensa que se va a sembrar plantas forestales, plantas frutales, y esas plantas, cuando ya estén listas para sembrar, se le va a donar a la gente de la comunidad que quiera sembrar plantas en su terreno o en los lugares de donde pasan ríos, arroyos, lagunas y manantiales. Esto surge del proyecto Querer y Cuidar la Vida de Nuestro Sagrado Territorio, debido a la preocupación que en esta región se nos pasó, que en 2019 ya se nos estaba disminuyendo la calidad y la cantidad de agua dulce presente en el territorio,
Y entonces la gente se preocupó y buscamos estrategias para poder resolver a futuro estas problemáticas ambientales para que la futura generación tenga posibilidades de existencia con todos los seres de la selva. Al lado, pues es un territorio de la comunidad que donó a través de la asamblea comunitaria, donó 4 hectáreas que está presente aquí. Y aquí pensamos también realizar actividades de jardín botánico, de estudiar las plantas, la red de vida desde el suelo, la humedad, los hongos y la selva. Nos comentan que este espacio aquí, en el entorno, fuera de este vivero, pues son árboles grandes y altos de cedro en su mayoría, pero nos han comentado aquí el presidente del Plan de Vida, don Sebastián, que son plantas que se sembraron hace aproximadamente 30, 35 años. Y es por ello que nosotros vamos a tener el gusto de investigarlo y que en colaboración con profesionales del área y en colaboración con GrowEAD, podríamos realizar esa investigación. Aquí estamos trabajando, demostrando a la gente preocupado por la clima que nuestro Dios nos ha regalado, se está destruyendo. Ahora expulsando a los jóvenes, cómo demostrar y recuperar lo que se había perdido un poco. Por eso estamos organizando con los chicos y las chicas, enseñando cómo se reforesta, cómo se recupera los pocos que quedan. Eso es todo. Hola, buenos días. Hoy aquí nos encontramos en el lugar donde se está construyendo el vivero de la comunidad. Y aquí es una área donde se está limpiando, donde se basa en sembrar este maíz, que es nuestra cultura. Y entonces, algo así que queremos hacer y se va a hacer. Más que son árboles frutales de esquina ali, adelante, manchu, hay machayascan. Y hay machayascan aquí, chitamo, son tinteo. Yantica, che, actividad de mahunuknash. Mahunuknash. ¿Qué nos va a soportar? Ay, si mumu ni que escuche ya. Ay, tu bomba y el lume, ma, y tú. Ma, está muy cool. Connie.